Y con eso introducir nuevamente Fabio. Entonces, Fabio, una eminencia en lo que es Apache, muchísimas gracias por estar aquí para dar esta presentación. Y la hora es completamente tuya. Estoy con muchas ganas de escuchar. Perfecto, muchas gracias a todos por estar acá. Y bueno, en realidad lo que escuché es bien bueno porque está preparada esta charla para gente que tenga idea o trabaje con R, pero nunca haya oído de Spark. Entonces, es un poco de lo que les voy un poco hoy a mostrar. Para quien no conozca esta publicación, Ciencia y Datos, en una página de internet que hoy en día nada más es un blog de Medium, pueden entrar como cienciaydatos.org. Y allí van a encontrar diversos tipos de publicaciones mías y de demás personas en español de ciencia de datos. La idea de este blog y empresa, en realidad solo es un blog por ahora, es intentar ayudar a hacer comunicación en ciencia de datos en español. Y creo que falta mucho todavía camino por recorrer en el mundo de español de ciencia de datos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver un poquito hoy, vamos a darle aquí clic. Por cierto, este link que acá pueden ver en pantalla, pueden copiarlo en su explorador, contiene un repo de GitHub. En este repo de GitHub estoy colocando estas láminas en PDF que van ustedes aquí a ver, para que puedan luego verlas. Y también está el código que vamos a correr hoy, que lo tomé prestado de un compañero que no sé si por ahí lo han escuchado, se llama Edgar Ruiz, él trabaja en RStudio. Y nada, le hice unas pequeñas modificaciones para que corriera con el Spark nuevo, que es el Spark 1.3.1. El código es de él. Muy bien, entonces, lo que vamos a ver hoy es, si no tienen ni idea qué es R, están aquí por arte de magia, a ver un poco de qué es R y qué se requiere de R para ciencia de datos. Luego voy a introducir Spark teóricamente. Y luego vamos a entrar un poquito en la librería Sparklib, que en realidad se pronuncia Sparkliar, me lo dijeron los creadores, así que bueno, si quieren pronunciarlo en inglés bien es Sparkliar, no sé por qué es así, porque si es dplyr, porque no es Sparklib, no lo sé. Pero bueno, así se pronuncia Sparkliar. Y bueno, de allí les voy a mostrar un pequeño demo que para ver cómo se usa la herramienta en acción. Bien, entonces. Ya sobre el mundo de R, están acá, imagino que tienen una idea de lo que es. Y R es un lenguaje, en realidad hay un entorno de programación. No podemos colocarlo como un lenguaje general como Python o C o Java, porque está muy enfocado en estadísticos. Aunque hoy en día con R se hacen miles de cosas diferentes. En realidad, al comienzo, como ya podrán saber ustedes, vino del lenguaje S y la idea era un lenguaje muy enfocado en estadística. Eso nos crea limitantes por un lado, pero tiene muchas ventajas por otro lado para el mundo de ciencia de datos. ¿Por qué es importante programar en ciencia de datos? Si, con respecto a este punto, les recomiendo que si tienen tiempo, luego vean una charla de Hadley Wickham, si están en el mundo de R, saben quién es, espero, que él habla de cómo no se puede hacer ciencia de datos en una GUI o una Guide User Interface, perdón, Graphical User Interface, ¿no? Y por qué es de la importancia de la programación en ciencia de datos. Esa charla es muy, muy buena, se recomiendo. Y algo también que yo he estado hablando hace tiempo es de la importancia de la programación por muchos aspectos. Acá nada más voy a enfocarme como en siete, que creo que son los más relevantes para este mundo. Y es que, bueno, es uno de los pilares de ciencia de datos. Si podemos hablar de las áreas de conocimiento que constituyen a la ciencia de datos, creo que podemos estar de acuerdo que la programación es uno de los más fundamentales que está en ella y es requerida para construir una solución digital. Eso es importante porque al final lo que hacemos en ciencia de datos es construir modelos, soluciones para empresas, negocios o lo que estemos haciendo, pero es complicado que lo logremos hacer para este mundo digital hoy en día sin saber programar. No se requiere ser un experto, no hay que ser un developer espectacular o tener el número uno en Kaggle de Python o de R para poder trabajar acá en este mundo, pero se requiere un buen nivel. Esta programación está muy enfocada en cómo manipular datos. Por eso que comúnmente cuando uno estudia Python en el mundo de ciencia de datos, no estudia tanto el lenguaje como tal, sino lo básico del lenguaje más las librerías que se usan para Python, para ese tipo de cosas.
En R tenemos un mundo diferente porque en realidad como es un lenguaje basado en estadística, el lenguaje base ya contiene muchas cosas que se tienen que importar en Python para poder funcionar. De igual forma, como si están metidos en el mundo de R, podrán saber que existe un mundo paralelo que se llama el Tidyverse, el cual es el que en realidad está la mayoría de la gente que programa en R. Hay que saber manejar herramientas para plotear, algo que es complicado cuando pensamos en Big Data. Mucha gente se hará la pregunta, ¿en realidad requerimos plotear Big Data? Probablemente la respuesta sea no en la mayoría de los casos, pero ¿qué tal si quiero hacerlo? ¿No? ¿Cómo lo puse con R? ¿Y cómo puedo entrar en el mundo de Big Data con Spark? O sea, con R. O sea, ¿cómo puedo hacer yo? Estoy trabajando en una empresa y tengo un modelo en R que no escala ya, que ya no da la talla para lo que está ocurriendo en la empresa. ¿Cómo hago para que escale ese modelo sin tener que pensar en migrarme a escala y estar un año estudiando un nuevo lenguaje y todo esto? Entonces, lo que le voy a mostrar hoy es una librería que les permite trabajar con Big Data para Spark de forma muy, muy fácil. Y bueno, vamos a aprender haciendo. Algo que también es algo que les va a ocurrir mucho en su trabajo, imagino que les ha pasado. Muchos venimos de áreas diferentes, física, matemática, no sé, biología, economía, y mucho de lo que sabemos de programación proviene de la experiencia que tenemos todos los días de trabajo. Y bueno, es algo que también no esperen salir de acá siendo expertos en Spark y R, solamente tengan una idea de una introducción al tema, y cuando ya ustedes practiquen en su trabajo diario, se van a hacer expertos en el tema. Muy bien. Entonces, ya aparte de Spark, que es una librería que considero que se debería conocer en este mundo, hay otras librerías en el mundo de R que hay que conocer. Las principales son el Tidyverse, si no lo han escuchado y trabajan en R, vean la librería, entren en la página web. Es un mundo en realidad de librería que está enfocada 100% a datos. En plotear datos, manipularlos, trabajarlos, todo esto. Adentro del mundo de Tidyverse está DeepLayer, que puede ser la librería más útil del mundo para trabajar con datos. Y la coloco aparte porque SparkLayer, como pueden ver un poco con los nombres, está basada en gran parte en lo que hace DeepLayer. En el mundo de R también es muy grande la parte de finanzas, y de ahí les recomiendo que echen un ojo a las librerías creadas por Business Science. Es una compañía en la cual yo también soy parte hace poco tiempo. Estamos dando cursos del mundo de R y Python, y TidyQuant es una de ellas que les va a servir bastante si están metidos en el mundo de finanzas. Hay otras como que se llama Anomalize, para calcular puntos anómalos en series de tiempo, y como esa hay más por allá. Luego, comúnmente lo que uno hace en el mundo de R sin Spark es que del Tidyverse con DeepLayer y todo esto crea modelos con carro, con Caret, perdón, o Careto, como quieren llamarla, ¿no? Comúnmente el logo es como una zanahoria, porque Carrot en inglés es zanahoria, y es una librería que en realidad es un aglomerado de librerías para hacer Machine Learning. Bien. Entonces, ya sacando todo eso de encima, que es lo que deben conocer para tener una idea de por qué hay que migrarse a Spark en algunos casos, entremos con Spark. Como pude escuchar de lo poco que, digamos, que los que pudieron hablar, la mayoría no conoce Spark, lo cual está bien, porque se van a dar cuenta de que Spark es muy fácil con R, también con Python, y les va a dar muchas ventajas. Por ejemplo, en mi mundo particular de ciencia de datos, ya cada vez uso más Spark en vez de Pandas para Python, por ejemplo, porque es más intuitivo para mí y más sencillo trabajar que lo que hace Pandas. Para yo soy más ligado al mundo de Python. Pero también en el mundo de R se van a fijar que si ya manejan DeepLayer, irse a Spark es muy fácil. Y les da la ventaja de que en realidad es una librería más. No lo vean como algo misterioso, plataforma extraña que está por ahí, bueno, todo el mundo usa, pero no sé por qué. Veanla como una librería más que les va a permitir trabajar de forma más eficiente en sus trabajos. Ok, entonces, ¿qué es Apache Spark? Bueno, en palabras simples, es un motor general muy rápido para procesar datos en paralelo y a gran escala. Eso es como la definición básica de Spark. Tiene una API para escala, Java, Python y R, o sea que puedes programar en Spark en cualquiera de estos lenguajes. Existen otros lenguajes que como que están sacando sus cosas, pero no son oficiales. Los únicos cuatro son Scala, Java, Python y R.
es sencillo de conectar Spark con bases de datos. O como por ejemplo MySQL, SQLite, puedes pegarlo con Cassandra, pues con Mongo, puedes pegarlo con HDFS, puedes correrlo en Docker, en Kubernetes, Mesos, Yarn. Entonces, esto es una gran ventaja que tiene Spark, que es muy sencillo de la comunicación con otros frameworks, lo cual era un problema antes de Spark, que uno siempre tenía que hacer cosas, muchas eran ad hoc, que uno manejaba para poder conectar las cosas con Spark, y ya todos, la mayoría están ya consideradas. Comúnmente, lo que ustedes cuando entren a trabajar en un lugar, lo que van a ver es que la gente va a trabajar en Spark, en un Jupyter, está en Python o en R, también les recuerdo que se puede trabajar con R en Jupyter, usando un entorno de Yarn, que es una parte de Hadoop para controlar los recursos del clúster, o también con RStudio, como lo vamos a hacer hoy. Acá yo creé hace unos meses un timeline, porque para que tengan una idea de cómo surge Spark, ¿no? Y cuál era la necesidad en realidad de este frame. Aunque no voy a explicar todo esto, les destaco, esto pueden, si buscan en internet Spark Timeline, esta es la primera búsqueda, así que van a poder verlo con detalle luego y también hay un artículo asociado a este timeline, pero quiero destacar tres puntos y uno es el paper de Google del 98, que es espectacular. Todo el mundo que quiera hacer ciencia de datos y Big Data tiene que leer ese paper, es muy bueno y es el paper en el cual Google describe cómo crear un Search Engine, o sea, cómo crear un Google, es impresionante ese paper. En ese paper ya habían indicios de Big Data, cosas por el estilo, pero no fue hasta el 2003, 2004, cuando surgen los papers de MapReduce. Y aunque no, si no saben qué es MapReduce, nada más tengan en cuenta que es una metodología de trabajo para trabajar en Big Data, ¿okay? Que fue creada por la gente de Google. En el 2006, 3 años después, la gente de Yahoo, o Yahoo, crea Hadoop, que es la versión open source de lo que llamó Google File System y MapReduce, todo esto, y arrancó en realidad el mundo del Big Data, digamos, open source, desde Hadoop. Bueno, ya después de aquí, el único bueno que les quiero contar nada más es que Hadoop y todo lo que estaba antes de Spark corría en disco duro. Eso quiere decir que, bueno, aunque era eficiente y rápido, tenía la limitante de la lectura y serializar en disco duro. Spark surge como una respuesta ante esos problemas de velocidad que tenían los discos duros, que en aquel momento no habían tanto, no estaba tan de moda los discos duros de estado sólido. Todavía el estándar era en el 2009, 2008, los discos duros, digamos, mecánicos. Y entonces surge como una idea para poder correr MapReduce y todo este entorno de Hadoop y todo esto, pero en memoria RAM. Y con esa simple, digamos, teoría o hipótesis de posibilidad de hacer eso, se mejoró 100 veces la velocidad de procesamiento. Entonces, bueno, ya después de acá todo viene como entra R y Python y todo este mundo a el mundo de Spark, solo para tener una idea de que no salió de la nada y que muchas de estas herramientas están muy ligadas la una con la otra, ¿no? Y si quieren leer sobre Spark, un paper que les recomiendo es el paper del 2012, en realidad, En el 2010, este es el paper como que original de Spark, pero les recomiendo que lean el paper del 2012. Si ustedes buscan en Internet, en Google, Spark Papers, les sale una página de una vez, como con 5 artículos en inglés, y les recomiendo el 2012. Aquí van a poder entender a detalle, aparte que hace una muy buena descripción de lo que les expliqué ahorita, de los problemas de MapReduce en disco duro, el creador que es Zahaira de Berkeley. Y bueno, se habla muy, muy bien de cómo se crea Spark. Bien. Ya sacando esto de allí. En la computadora. ¿Hola? Ok. ¿Alguien habló? ¿Todo bien, Franz? Todo bien, ya lo puse en mute. Ah, perdón. Ok. Entonces, bien, Spark se creó en su gran mayoría en Scala. Y es lo que ustedes están aquí viendo como el core de Spark. Este core de Spark está hecho, como les comenté, en escala, y contiene las principales abstracciones de datos, lógica del framework. Sobre eso, arriba, se crearon varias APIs que nos permiten trabajar con Spark para diversas cositas. Las principales y las que vamos a ver hoy son Spark SQL y MLLib,
la una, como el nombre lo dice, para trabajar con SQL distribuido, y la otra para hacer Machine Learning. Y hay dos librerías que nos vamos a ver hoy. Una se llama Spark Streaming para datos en tiempo real, con este modelo de que leen datos en tiempo real y hacen Machine Learning, y para grafos. En Spark existen principalmente tres abstracciones de datos. Estas, la principal de todas ellas, o la inicial, fue el RDD. Ya les voy a decir un poco más sobre qué es el RDD. Pero luego de allí, el data frame y el dataset es lo que conocemos de toda la vida, lo que ya tenemos famoso desde R, que trabajamos en pandas, es lo mismo, ¿no? Solamente que se distribuye en un clúster y es mucho más escalable. El data frame, hoy en día, se los coloco de forma técnica para que lo puedan conocer, no están dicho por allí, hoy en día, en el mundo de Spark, el data frame es un tipo de dataset. Antes surgió el data frame y luego se creó el dataset. El dataset es un data frame con tipos estáticos. Si conocen un poco de programación, puedan saber que R no es un lenguaje tipado. Por lo tanto, no puedes crear un dataset ni en R ni en Python. Pero sí puedes crear un data frame, un dataset en Scala y Java. Tiene algunos beneficios de performance con respecto a lo que podría pensarse en el data frame, pero no pierden en realidad prácticamente nada con el data frame. Y hoy en día, como les dije ahí este cortito, el data frame es un tipo de dataset, el cual, aunque se escriba como o lo digan en la documentación como un data frame, es un dataset de rows, lo que en realidad dicen es que un data frame es un dataset sin tipos estáticos. ¿Ok? Entonces, bueno, la historia fue más o menos así, surgió el RDD, este fue el paper original, en el cual RDD, ya les digo que son así las horititas, surgen de ahí los data frames y luego los datasets. Entonces, los RDDs, o Resilient Distributed Datasets, es el principal elemento de Spark, en la cual se basa toda la librería. O sea, la mayoría de las llamadas de funciones de alto nivel llaman a un RDD. Y básicamente es una colección de datos distribuida de objetos de JVM. Estos JVM que corren en la Java Virtual Machine, corren en Java, son inmutables, y allí pueden ustedes colocar adentro de los RDD strings, objetos, pueden colocar arreglos, matrices, lo que sea, ¿no? Entonces, la idea es que te permite crear ese tipo de datos adentro de RDD para luego distribuirlos tú en el clúster. Son la columna vertebral de Spark. Encima de los RDD se crean los data frames. Y es en realidad lo que tú vas a usar si estás en el mundo de ciencia de datos para trabajar con Spark. Es lo que vas a usar todos los días y es muy parecido como los creas, como los transformas, los modificas al mundo de R o al mundo de pandas en Python. Tienen una ventaja, es que se pueden optimizar. Y eso significa que después de ejecutarlo, Spark hará todo lo mejor posible para que el código corra lo más rápido que pueda. Esto lo vamos a ver prontito. Antes tengo que explicarles cómo en realidad Spark se comunica, si el código Scala y Java, cómo se comunica con R o con Python. Entonces, en palabras simples, para hacer eso se crea un Spark Context. Un Spark Context es un objeto que permite al IDE como RStudio o Jupyter decirle a Spark dónde y cómo acceder a un clúster. Acá hay un ejemplito que encontré de Python, no vi uno de R por allí, pero cuando ustedes, o sea, esto que está acá en azul es Python, pero podrían verlo como R. Y, o sea, yo creo en R un Spark Context, y ese Spark Context le habla con una librería de R Java, no Py4j, que es la librería de Python, con R Java, le habla a la JVM de Java y Scala para poder distribuir entonces el trabajo en los clústeres. Si ustedes trabajan en el shell, el Spark les crea de una vez la variable SC, que es de Spark Context, pero comúnmente en las IDEs y en RStudio, hay que crear un constructor para poder crear el Spark Context. Ahora, desde Spark 2.0 en adelante, hubo un cambio. Ese cambio fue que antes de esta versión existían tres contextos diferentes. Un contexto para leer archivos, uno para trabajar con SQL y uno para streaming. Entonces, era complicado manejar cosas muy diversas, habían por todas partes de desarrollo, y se decidió unificar
toda la sesión de todo, perdón, todo el mundo de contexto es una sesión. Y se llama hoy en día Spark Session. ¿Ok? El Spark Session uno es en realidad lo que uno crea ahora. O sea, acá, aunque esto es lo que en realidad ocurre, uno crea en Spark un Spark Session. Y ese Spark Session puede ser un Spark Context, o un SQL Context, o un Streaming Context. Entonces, otra ventaja de los data frames que fueron muy importantes para su desarrollo y mejora, fue que la velocidad de trabajo era la misma para todas las APIs. Eso quiere decir, si ustedes programaban un RDD en Scala o en Python, la diferencia era abismal en performance. Pero ya cuando llegó el mundo de los data frames, la velocidad era la misma, lo cual es una gran ventaja porque podrán estar conmigo de acuerdo de que aprender R es más sencillo que aprender Scala o Java. Entonces, fue algo muy bueno porque le permitió a la gente que ya trabajaba en un lenguaje y lo conocía muy bien, seguir trabajando en ese lenguaje, pero sin perder performance. Ahora, esto Spark lo hace mediante algo llamado Catalyst. Esto estoy yendo un poco más al fondo, pero aunque Spark lo vamos a ver como una librería más, para que puedan conocer cómo en realidad funciona Spark por adentro. El Catalyst, pueden pensar lo que es, entre comillas, como un compiladorcito. Porque lo que hace es que él recibe el código que tú estás escribiendo, comúnmente aquí estamos hablando del código en data frames, y él crea un plan de query que luego él optimiza. Y ese es el que corre, y corre en la memoria del clúster en RDDs. Ahora, vamos a ver un poco más a detalle cómo funciona esto. Ustedes tienen un código, por ejemplo, un data frame que lo crearon en R, y ustedes le dicen select y luego hazme un tally, ¿no? Como un count. Entonces, bueno, eso es lo que ustedes crearon. Entonces, Spark va a ver, ok, esto es lo que me envió el usuario, y yo tengo un catálogo de mejores prácticas. Un catálogo de cómo deben ser los códigos programados. Y de allí crea un plan lógico. Ese plan lógico se optimiza y él genera distintos modelos físicos que se van a correr en el clúster y luego él después calcula el mejor, o sea, los pone a como que a probar y escoge el mejor plan para usar de mejor manera el clúster y sus recursos. Todo esto ocurre en milisegundos y para el usuario final es invisible. Por eso les cuento que es como un mini compilador. O sea, al final, uno de los problemas por el cual es lento R y Python es que no son compilados, entonces el lenguaje no tiene la capacidad en realidad de poder ver todo el código, optimizarlo, y esto se pueden ustedes pensar, que no es lo mismo, que tiene un poco algo parecido de funcionalidad, que permite escoger el mejor plan para correr sus queries y sus acciones luego en el clúster. Bien. Entonces, ya que tenemos una idea de qué es Spark y por qué se creó Spark y cómo funciona por adentro Spark, vamos a ver una librería que se llama SparklyR, que es la librería que les voy a mostrar hoy de cómo trabajar, que les va a ustedes permitir a trabajar con Spark con R. Ahora, punto a considerar. SparklyR no es la librería oficial de R en Spark. La librería oficial se llama SparkR. Spark R es la librería que creó la gente en GitHub, en la colaboración de Spark, en Berkeley, todo esto, como interfaz oficial de R para Spark. Pero la gente de RStudio se dio cuenta de que tenía algunas fallas y que en vez de, digamos, apoyarlos de forma interna y ver cómo mejorar las cosas, se tomaron la decisión de crear una librería paralela. Bueno, vamos a crear una paralela, la vamos a llamar SparklyR, porque va a estar muy ligada al mundo del Tidyverse. Y en realidad eso es lo que tiene de ventaja el SparklyR, que está mucho más ligada al trabajo común que tiene uno si usa el Tidyverse en el mundo de R. Para plotear, graficar, trabajar con datos, manipularlos, limpiarlos. Entonces, como les comento, es una librería alterna, no es oficial, del mundo de Spark, pero hoy en día está considerada como un poco mejor, o un poco más, digamos, eficiente, o un poco más útil que la librería oficial de Spark. Está basada, digamos, muy parecida a lo que hace Spark, y ellos se montaron encima de lo que estaba creado en Spark y crearon una interfaz para trabajar con DeepLayer completamente,
para crear grafos, streaming, machine learning, y te da también la posibilidad de crear extensiones, que no vamos a ver hoy, algo un poco más avanzado, para extender tu código de R y correrlo en Spark. Entonces, aquí es conecta, no conecta. Bueno, la idea principal es que conecta a Spark desde R y proporciona un backend de DeepRail completo. Te deja filtrar y agregar conjuntos de datos en Spark para luego traértelos a R y estudiarlos, analizarlos. Te deja usar la biblioteca de Machine Learning de Spark y, como les comenté, puedes crear extensiones que llamen a la API de Spark. Algo también acá a considerar, ni en la versión oficial de R de Spark, ni en Sparkly R, están todos los algoritmos que existen para Spark, para Scala y para Python y para Java. Esto es una limitante. Y también esto ocurre porque la comunidad está mucho más hoy en día yéndose al mundo de Python y de Scala, por lo cual hay mucho más esfuerzo y más manos trabajando en este mundo que en el mundo de R, y bueno, cuesta también mantener una librería open source, por lo tanto, no se ha podido mapear de forma completa todo lo que existe en el mundo de Spark para el mundo de Sparkly R, ni para el mundo de Spark R, pero es bastante, bastante completo lo que existe en el mundo de Sparkly R y Spark R. O sea que tampoco van a perder demasiado al irse por acá. Bien, esto es la primera lámina que me robo de Edgar Ruiz, como les comento, no sé si me vieron al comienzo, o ya no sé si lo dije. Les voy a mostrar un pedazo de lo que mostró Edgar Ruiz. Edgar Ruiz es un trabajador de RStudio, que es de Guatemala. Creo que estuvo hace poco tiempo en el podcast de Data Latam, pueden escucharlo. Y Edgar es uno de los colaboradores de Sparkly R. Él dio una charla hace unos meses en México, en Ciudad de México, yo estuve allí, y habló un poco de cómo se usa Spark con R, y habló de Sparkly R. Entonces, tomé un poquito de lo que él hizo para mostrárselo a ustedes, ¿no? Entonces, hay dos láminas que tomé que están muy, muy buenas. Y es la conexión de cómo hacemos para meter en nuestro entorno de desarrollo analítico a Spark si estamos con R, ¿no? Entonces, comúnmente nosotros tenemos nuestras bases de datos en Oracle, o las tenemos en MySQL, o archivos planos, o nos podemos pegar a APIs como la de Twitter, por ejemplo. Comúnmente en el mundo de R usamos lo de arriba, ¿ok? ReadR, TidyR, ggplot, dplyr, y para comunicar los datos al final usamos Shiny o Markdown, ¿no? Esto, lo que él está proponiendo es que esas librerías ustedes pueden usarlas en gran parte, pero como SparkLear es la conexión en la cual ustedes, como hay datos, si hay datos muy, muy grandes, o sea, no van a poder leerlo de forma tan simple en su R local. Por lo tanto, se van a usar tablas de Hive. Si saben qué es Hive, sencillamente es como una base de datos que es distribuida, que corre un lenguaje que se llama HiveQL, que es muy parecido a SQL, y está en el mundo de Hadoop. Y en el lado de datos también tener Spark. Y Spark, en realidad, lo que ustedes van a hacer cuando corran Sparkly R, es una interfaz, en realidad, entre lo que corre en el cluster, es Scala y Java y la JVM. O sea, y eso es lo que hace Sparkly R. Transforma tu código en R para que pueda correrlo el cluster. También está HDFS, que es el Hadoop Distributed File System, en el cual comúnmente van ustedes a tener una réplica de muchos archivos que existan en sus orígenes de datos. La otra lámina que también me robé de él, porque tú me prestaba, por ejemplo, puede decirse, es que R está bueno para extraer datos, y hay modos de pegarse con Hadoop, con R, todo esto, pero para poder calcular y hacer resultados, es la recomendación, es que en este mundo de acá, que ya tienen hecho, le agreguen Sparkly R, porque va a ser muy fácil poder hablar con un lago de datos. Y el lago de datos cada vez es más común en empresas. Ya estamos cerca de los tiempos en los cuales va a ser un estándar prácticamente a nivel empresarial, tener un lago de datos que corre Cloudera o que corre algo por el estilo, en el cual está todo en entorno Big Data, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, si ya están en el mundo de R, qué mejor que una librería parecida a lo que ya conocen para comunicarse con este entorno de Big Data. Bien, entonces voy a llegar hasta acá en la parte de la presentación, y ahora voy a ir a abrir... ¿me escuchan? Porque no sé si aquí me escucha la gente. Sí, sí. Perfectamente. Sí,
Ah, ok, perdón. Ok. Sí. Bien, como les comento, al comienzo de la presentación les coloqué un link, aquí pueden volverlo a ver, el link completo, que es github.com, Fabio Vázquez, / mundo de Spark en R. ¿No? Ahí van a poder ver un R Markdown, están las láminas que se llaman mundo de Spark en R, aquí pueden verlo, son las que les acabo de mostrar, si quieren verlas, compartirlas con sus amigos, lo que sea. Y está en PDF también el código de R Markdown. Yo voy a correrlo acá con ustedes. Como les comenté, el autor soy yo, pero es un total rip-off de Edgar Ruiz. Solamente lo modifiqué para correrlo con la versión nueva de Spark. Él está usando en aquel momento la versión 2.000. Yo estoy aquí usando la versión 2.3.1. Y bueno, nada más modifiqué unas cosas pequeñitas para poder correrlo con ustedes acá. Bien, entonces, ¿cómo es comúnmente, cómo van ustedes a trabajar con Spark en el mundo de R? Como siempre, ¿qué es lo bueno? Comúnmente, todos los que trabajamos en el mundo de R trabajamos en RStudio. También pueden trabajar con esto en otros entornos, como por ejemplo, en Jupyter pueden crear un kernel de R y trabajar allí con Spark. También pueden usar otras IDEs, una que también es famosa para este mundo. Hay más para, ¿cómo se llama esta otra IDE? Bueno, no me acuerdo. Pero, bueno, en el Cloudera Data Science Workbench, que es privada de Cloudera, si ustedes tienen Cloudera, pueden pedirle a Cloudera una licencia para el Workbench y también pueden correr allí código de R con SparkLR. Entonces, esto que acá yo les voy a mostrar es prácticamente lo que mostró Edgar aquel momento en marzo de este año para trabajar con SparkLR, solo que con la versión nueva de Spark. Entonces, el primer paso es que ustedes tienen que instalar las librerías de SparkLR y de ddplot. Esta no la he comentado todavía, la voy a dejar un poco para después, pero la principal es SparkLR. Les digo, no sigan, o sea, si me van a seguir así todos en vivo, lo largo es que instalar Spark toma un tiempo porque es pesado. Entonces, si quieren, véanlo por acá y luego cuando tengan tiempo en su casa, con tranquilidad, lo van corriendo. Entonces, acá el demo que existe es usando el dataset de prueba muy común de los vuelos de New York de 2013. Y esta función Spark Install existe en el mundo de Library, en el mundo de SparkLR. Lo que hace en realidad esto es instalar Spark en tu máquina. Y te crea una pestañita más. Aquí pueden verla. Esto, como no existe en RStudio, esta pestañita de Spark es la que te va a decir qué data frame está conectado acá con Spark y dónde están todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya que cuando ustedes corran esto y les corra sin ningún problema, el primer paso para trabajar con Spark en el mundo de R es crear el contexto, ¿ok? Acá no hablamos de sesiones, vamos a hablar de contexto. Y entonces, es como les comenté, esto es como un socket entre R y la JVM. Hay que tener instalado Java 8, eso se los recuerdo, para poder usar este demo. Acá el máster es local, porque voy a correrlo en mi máquina, ustedes pueden aquí decirle, no, mi máster está en AWS, o mi máster está en el servidor 10.12.4.1, /, lo que sea, y la versión de Spark que se van a pegar es la que ustedes decidan. Comúnmente es la que se instaló. Y aunque estamos en la 2.1.3.2, yo decidí usar la 2.1.3.1, un poco más estable, puede ser, tiene más tiempo de desarrollo. Y bueno, entonces vamos aquí a comenzar a correr las cosas. Entonces corro esto, leo las librerías, todo está en orden, ya yo tengo instalado Spark, así que si corro esto, me va a decir, ya se encuentra el Spark instalado, así que no me va a dar problema. Entonces, ahora tengo que conectarme a Spark. Cuando yo hago esto, el framework se encarga por mí de hacer todo lo que tiene que hacer para conectarse con Spark. Y tomo un tiempito, acá está creando el contexto de Spark, todo esto. Y fíjense, cuando ya corrió, se modificó la pestañita de Spark. Acá tengo tres cosas, el log, Spark UI y el disconnect. Si le damos clic a Spark UI, lo que ustedes van a ver acá en este momento es lo que es una interfaz gráfica
para ver cómo están corriendo, cómo corre Spark, cuánto tienen ustedes guardado en memoria, su ambiente de desarrollo. Ah, mira, esta es mi versión de Spark, estoy corriendo Spark en SparkLR, y estoy corriendo con dos ejecutores, que esos que están en mi máquina, locales. Entonces, todo esto es muy útil, digamos, esto no vamos a verlo hoy, pero cuando estén más avanzados en Spark y ya piensen en eficiencia, van a tener que entrar en los jobs, entenderlo, cómo funcionan las cosas, bla, bla, bla. Bien, por ahora nada más, lo dejamos por ahí. Bien, entonces sabemos ya que la librería en NYC Flights 13 nos contiene el archivo Flights. Para poder comenzar a trabajar con ese archivo en Spark, el primer paso es copiar ese data frame a Spark. Y ahí está la función SDF copy to, que recibe el Spark Context y el data frame. Acá lo vamos a asignar al data frame vuelos. O sea, esto me devuelve a mí un data frame. Espero que corra esto, y aquí lo que va a hacer él es, voy a jalarme esa información y la llevo a Explorer de Spark. Les recuerdo algo que dijo mucho en esa charla, que también es bueno repetirlo muchas veces, es que Spark no es una base de datos, ¿ok? O sea, no, Spark no se usa para guardar información o datos. Spark se monta sobre cosas diferentes para hacer eso. Pero Spark no guarda datos, Spark procesa datos. Que tengan en cuenta, aunque estamos copiando datos a Spark, no quiere decir que eso está guardado, se guardó como un esquema, que yo voy luego a poderlo leer con SQL, no, no. Nada más lo creo de forma inmediata. Entonces, fíjense, aquí, este local flights, a mí, él me dice, ah, bueno, eso está acá, y si yo voy aquí a storage, veo que tengo en memoria la tabla flights. ¿Ok? Entonces, aquí me da el peso en memoria de la tabla cuando está en caché. Y esto es bueno porque tengo de una vez la memoria, la tabla en memoria RAM y está en caché. O sea que leerla va a ser muy, muy rápido y trabajar con ella. Bien, ya desde acá, lo que ustedes, o sea, todo esto que les mostré ahorita es lo, entre comillas, complicado. Todo lo que viene es lo que ustedes conocen de toda la vida, pero con Big Data. Entonces, es como que win-win, ¿no? Entonces, acá vamos a usar funciones del mundo de Tidyverse y de dplyr sin ningún problema, como Tally, que es para hacer cuentitas. Lo voy a correr y como pueden ver, lo que aquí me va a dar a mí es cuántos rows existen en mi tabla. Son 300.000 y algo, ¿no? Entonces, eso es lo que me está a mí diciendo esto. Ahora, un group by. Y fíjense que también puedo usar el pipe sin ningún problema, como el mundo de dplyr. Entonces, quiero agarrar este data frame, hago un group by por origen, que aquí pueden ver que contiene, denme un segundo. Son sus diferentes campos. Origen es un carácter que contiene creo que es el aeropuerto. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes pueden ver que voy a hacer un group by como siempre en R. Ah, perdón. Aquí lo doy correr. Y luego le doy un count y me va a contar por aeropuerto, ¿ok? La cantidad de apariciones que hay. ¿Ok? Puedo correr hasta summarize. Por ejemplo, quiero crear esta variable que sea la media del delay que existe y quiero remover los nulos, ¿no? O sea, esto ya lo que les estoy mostrando no para ustedes no es de sorpresa si trabajan en R porque es lo mismo de siempre, solamente que por adentro tiene el entorno de Spark. O sea, aquí tienen los orígenes. Porque ese fue el group by y luego le apliqué la función summarize para obtener un agrupado de la media. Acá ya vienen cosas diferentes. Y para eso quiero mostrarles a ustedes, si entran en la página de sparklear.com, creo que es .rstudio.com, o no, no busquen sparklear en internet así. Rayos. Aquí. Si entran aquí en SparkLR así, spark.rtio.com. Acá ustedes van a poder ver la documentación oficial de la librería. Se los comento porque lo que vamos a ver ahorita es una función que existe en SparkLR que no existe en R. Como tal, con el nombre así, no, por lo menos, ¿no?
Entonces, acá ustedes van a poder ver cómo manipular datos, cómo los leo. Y es más, el ejemplo también usa el mismo que estoy usando yo en este momento. Entonces, van a poder ver lo mismo, ¿no? Cómo hacerlo. Select, filter, todo esto. Y les va a mostrar lo que aquí yo estoy en realidad haciendo. O sea, luego pueden buscarlo en internet. Es un feature binarizer. ¿Ok? Y lo hago para, digamos, obtener... Piense cómo va a ser aquí el código, ¿no? Voy a hacer un binarizer del delay y voy a obtener la columna tarde, ¿no? Esto aquí lo que yo hice en realidad fue para tener una idea, o sea, mi threshold era 15. Y yo no quiero tener, por ejemplo, la variable si llegó tarde o no el vuelo, ¿no? En horas, si son horas, por ejemplo, esto. O son minutos, lo que sea, ¿no? Y yo quiero nada más saber si el vuelo llegó tarde o llegó temprano. Entonces, para hacer eso en Spark, creo algo que se llama un binarizer. Y lo que, como la palabra lo dice, lo que hace en realidad es, voy a tomar esta variable y lo que hago es, si es menor que 15, es 0, si es mayor, es 1. Y se acabó. Entonces, eso es lo que hace esta función. Esto es muy útil porque es lo que es algo, ese tipo de cosas se usan mucho en Machine Learning. Y si ya ustedes usan, y seguro ustedes hacen algo parecido con una librería diferente, la ventaja que tiene esto es que está distribuido en el clúster. O sea, que si ustedes tienen acá 1 millón de rows o 10 terabytes y tienen el poder de clúster, no hay problema, porque su código les corre para un byte como para 10.000 megabytes. Entonces, bueno, ya esto aquí lo corrimos. Algo parecido al binarizer se llama el bucketizer. Y el bucketizer lo que hace es que, supongamos que ustedes tienen edades, pero ustedes quieren que tener, en vez de edades, rangos de edades. Entonces ustedes van a tener, en vez de edad 20 años, ustedes van a tener, está entre 20 y 40, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el bucketizer. Y aquí yo defino los splits. Comúnmente, así es todo en SparklyR. Se define cuál es el input column, cómo se llama la de afuera. Y acá, esta función, este argumento, depende de la función. Acá era threshold, aquí es split y así sucesivamente. Entonces le digo, aquí lo que estamos en realidad creando es, estamos creando en el mismo pipe, como ustedes pueden ver, una nueva variable con mutate, que les recuerdo, es todo lo que está adentro de esto, como vuelos, es un data frame de Spark, está corriendo distribuido en Spark. O sea, este mutate no va a tomar un año porque está en Resolver, ¿no? Ese mutate está incluido en el mundo de Spark. Entonces, todo este código que está entre pipes corre en Spark. Entonces, vamos a crear una nueva variable, la vamos a hacer un bucket y luego la vamos a escoger, ¿no? Entonces, esto corre rápido. Aparte, algo que también les recomiendo, si ustedes tienen una máquina local, una computadora con 8 núcleos, por ejemplo, un 8-core, ustedes con Spark pueden hacer uso de todos esos núcleos. En vez de, si ustedes corren un código no distribuido de R, nada más les corre, así ustedes tienen un i7 full potencia, nada más les corre en un núcleo. Con Spark ustedes pueden usar todos sus núcleos de su máquina para paralelizar en local, lo cual también les da una gran ventaja. ¿No? Entonces, bueno, acá nada más les sigo usando cositas, que es otro bucketizer, luego hago un group by, hago un arrange, que son las funciones que ya conocemos de toda la vida del mundo de dplyr, nada más que todas están corriendo con el mundo de Spark. Bien, voy a correr esto por última vez. Perdón. Y acá, esto de acá está bien cool porque te deja crear, por ejemplo, una muestra. Si ustedes, como no va a dar tiempo de correr con todos esos datos, un modelo de Machine Learning, con la función SDF Partition, yo tengo tres argumentos: el tamaño del data frame de training, el del test y otros. Yo nada más estoy aquí escogiendo algo bien pequeñito para entrenar y también bien pequeño para examinar. Entonces, acá luego nada más lo vamos a mostrar. Primero tengo que correr esto de arriba. Ok, entonces todo, y fíjense como todo está como comúnmente trabajando con el mundo de R, con puros pipes, hago esto, luego hago un bucketizer. Todo esto de acá es la unión de todo lo de arriba, como para que puedan ustedes ver todo lo que se hace como comúnmente se hace en R, que uno va trabajando, experimentando, y luego todo lo arma en un pipeline. Bien, ya después de esto,
Damos acá la muestra y vamos a ver la muestra entrenar. ¿Ok? Aquí está. Es una muestra pequeña de los datos. Para correr un modelo de Machine Learning con Spark, re fácil. Nada más tienen que ustedes decirle, quiero agarrar estos datos y aplicarle este modelo. Acá vamos a usar un modelo de gestión logística para predecir la variable tarde con todas las más variables. Esto es lo que ya ustedes conocen de R. O sea, acá está el target y acá después de estos símbolos quiere decir con todas las variables para predecir. ¿Okay? O sea, aquí estamos corriendo, estamos entrenando un modelo de Machine Learning. ¿Cómo encontramos eso? De nuevo, vamos acá para Spark, para la página de SparkLR, vamos a Machine Learning, y aquí nos explica, Linear Regression. Hasta, o sea, nos da clic, nos habla de cómo funciona, qué hace, los valores, detalles, y nos da hasta un ejemplo. ¿Qué más pueden pedir, no? Entonces, bueno, aquí está todo un ejemplo completo, con el archivo mtcartible, todo esto. Ya esto todavía sigue corriendo. Bueno, les digo, aquí pueden ustedes estar leyendo toda la información que ustedes quieran sobre MLLib, que es la librería de Machine Learning de Spark con R. Está cómo trabajar con DeepLayer y Spark y todo lo demás. Bien, ya esto corrió. Ya tenemos un modelo creado. Y ya, o sea, con eso así de simple hemos creado un modelito. Acá está el modelo. Es un pipeline de 5. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el modelo. Ya luego le voy a decir un poco cómo funciona este modelo. Por ahora, vamos a plotear, que también es algo importante. Comúnmente lo que uno hace en Big Data es, no ploteo Big Data, en realidad me agarro un sample o me agarro un agrupado y ese lo ploteo, que es mucho más pequeño. Entonces, lo que tiene bueno de SparkLR es que ustedes van a poder entonces, con Big Data, hacer agrupado gigante. Pero como el agrupado no genera datos tan gigantes, pueden plotearlo con ggplot. O sea, acá vamos a hacer un group by month, hacemos un count, y la función collect me devuelve a mí, como ya van ustedes, aquí van a ver, vamos a esperar un momento, me devuelve per month, y per month son datos, ¿ok? Común y corriente de R, no son datos de Spark. Entonces, como son datos de R, común y corrientes, ¿ok? Yo puedo plotearlo sin ningún problema con ggplot. Entonces, aquí la importo la librería y yo voy a plotear entonces ggplot per month. Y aquí está, ¿no? Esto es lo común, que es, tengo unos datos, los agrupo y después los ploteo con Spark. Para eso, recuérdense de hacer el collect, porque sin el collect no les va a ustedes a transformar su objeto en un objeto de R, que es el que en realidad corre con ggplot. Algo importante, si ustedes corren collect y el data frame es gigante, les va a romper la memoria, o sea que no va a caber en memoria y se les va a morir la sesión de Spark y de R. O sea, tengan cuidado cuando ustedes hacen collect, porque collect trae a memoria local el resultado de cualquier operación. Acá no hay problema, porque sabemos que como nada más hay 12 meses, no vamos a tener más de 12 filas. Entonces no hay ningún problema. Pero si ustedes quieren hacer un collect del dataset original que tiene 10 terabytes, no le va a correr en RAM. Ahora, el buen Edgar, como les comento, síganlo por internet y también síganlo por GitHub, es un gran data scientist, creó una librería que se llama dbplot. Y dbplot en realidad está creada para plotear desde bases de datos. Pero una de las que puede plotear es Spark. Entonces les va a ustedes a dejar hacer plots de Spark sin necesidad de primero hacer los agrupados y después hacer lo otro. O sea, como que les va a ahorrar un paso de ustedes pensar cómo hago el agrupado y después hago el collect y después que uso ggplot. Entonces, en dbplot lo que hacen es, tengo el data frame vuelos, que ustedes saben ya que vuelo es de Spark, y quiero crear un dbplot histogram. Esto corre con el data frame original. No he importado la librería, ahora sí. Entonces, este plot es un plot de Big Data, en realidad. Y él creó una manera muy inteligente de obtener ese tipo de agrupados, de trabajarlos, para que no explote esto en el servidor. Entonces, esto que está acá, tenemos, ¿se acuerdan que teníamos 300 y pico mil columnas? Entonces, sin ningún problema, hemos podido plotear Big Data con dbplot.
Él creó algo llamado también dbplot raster, que es algo muy parecido a un scatterplot, pero todavía más inteligente. Acá vamos a plotear, por ejemplo, el departure time y el arrival time. Como tenemos 300.000 puntos, va a ser muy complicado que los plotiemos sin ningún problema en un plot y ver, este es el tal o cual, ¿no? Entonces, en el raster, él lo que creó fue una manera de que nos habla de la distribución de la cantidad de puntos que existe en una zona. Entonces, acá ustedes pueden ver a la derecha cuántos puntos hay en cada grosor, en cada color. Mientras es más brillante, hay más puntos allí. Entonces, en vez de plotear punto a punto, como que él plotea un agrupado y te dice, bueno, esta zona es muy común, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, esto es una manera muy inteligente de plotear Big Data también. Bien, ya de acá, lo que él creó fueron más ejemplitos para otros de raster, en el cual, aparte de plotear dos variables, aparte él va a estar usando la media del delay como un agrupado para también plotearlo. Entonces, aquí está, ¿ves? Entonces, acá lo que él va a estar, en vez de la cuenta, lo que estamos viendo es mientras más claro es, la media es más alta. Entonces, aquí ustedes pueden jugar lo que ustedes quieran jugar. Hay otra, él creó más plots, también está el plot llamado box plot, que es el de siempre, pero con Big Data. Aquí él va a plotear la variable origin y rdelay. Y bueno, lo último que les quería mostrar era que todo lo que hemos hecho hasta ahorita se puede también guardar como un pipeline. Y esto tal vez no es muy común en el mundo de R, pero en el mundo de Python los pipelines son muy comunes. Porque scikit-learn, la librería por defecto de Machine Learning de Python, trabaja con pipelines. Y un pipeline quiere decir primero haz un binarizer, luego un bucketizer, luego me ajustas un árbol de decisión, después lo evalúas y después lo guardas. Entonces, esto es una manera muy simple como de modularizar tu código de Machine Learning, o sea, más simple de trabajar. La gente de Spark tomó de inspiración esa librería y otras más que también trabajan así para crear las tuberías de Machine Learning y de datos. Entonces, acá, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar los datos para entrenar, que es todo esto, que ya les mostré cómo se hace, que es dplyr, pero vamos a crear un pipeline en el cual tenemos un transformer que va a ser un binarizer, un bucketizer, y luego le va a ajustar una fórmula de R que va a ser solo con el uso de las horas, la distancia y el rdelay, hacer la reacción logística. Entonces, aquí está. Este es el pipeline de datos que está creando el pipe. Y aquí si yo le doy clic a esto, me muestra a mí lo que va a hacer al correr el pipeline. Son 5 etapas, un transformer, un binarizer, un bucketizer, una fórmula de R, que es un estimator, que en realidad es el modelo, para luego correr la reacción logística. Entonces, yo esto que está acá, que ustedes pueden acá ver, yo puedo luego fitearlo para datos nuevos sin ningún problema, puedo ajustarlo sin ningún problema. Y lo que va a hacer esto es como para un dato nuevo, fíjense que estos datos de entrenar eran diferentes que lo que teníamos anteriormente. Pero como estos datos de entrenar, como adentro del, fíjense que este ML fit contiene entonces todo, como contiene la tubería, el código sabe qué hacerle o cómo transformar los datos para que quede entonces el dato que espera recibir el modelo. O sea, ya luego de crear el nuevo modelo, nos habla de todo esto, nos habla del threshold, las clases, bla, 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 y podemos guardarlo para luego, aquí con el ml-save, ustedes pueden guardar su tubería para luego volverla a leer en el futuro. O sea, esto también es un mecanismo para guardar tu modelo de Machine Learning. No que quede nada más en tu RStudio, en tu RDS o lo que sea. Tú guardas tu tubería de datos, aquí está. Falta ml-save. Y esta tubería de datos, se guardó con es una correcta, contiene la metadata y contiene las etapas. Es un transformer de dplyr, minarizer, y te habla de todo. Te habla de cómo corrieron las cosas. Entonces, es muy útil porque te dice, lo corrí a esta fecha. Es como que te da una versión de control de modelo, lo cual es muy útil en Machine Learning. La versión de Spark, cuál código corrió,
con qué dataset y todo esto. Entonces, bueno, hasta acá les dejo esta introducción. Les digo, este ejemplo no lo creé yo, solo lo modifiqué para que corriera con Spark, con el Spark nuevo. Lo creó Edgar Ruiz, síganlo, es un gran trabajador de RStudio. Y bueno, estoy a la orden para cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan en este momento. Muchas gracias. Si quieren saber más sobre el tema, estoy lanzando con mi amigo Matt Dancho, que seguro lo conocen. Él ha creado librerías para R hace muchos años. Él tiene ya activo un mundo de, el mundo de R, que es Data Science for Business with R. Es un curso online por completo que les va a enseñar a ustedes a trabajar todo, sobre todo de R con Lime, H2O, Shiny, lo que ustedes quieran. Y yo lanzaré a finales de año la versión de Python de este curso, con Spark también, H2O y Lime. Y bueno, muchas gracias a todos. Fabio, muchísimas gracias. Fabulosa la presentación. ¿Tienes 10 minutos para tomar unas preguntas? Sí, sin problema. Perfecto. Entonces, quien quiera preguntar, si se animan, pueden alzar la mano, hay una forma, pero si no, vamos uno por uno. Entonces, abierto el foro a preguntas. Dale, Mauricio. Ok, bueno, Fabio, muy buena presentación, de verdad que muchas gracias ahí por tan buena explicación. Tengo una consulta precisamente con el tema del clúster. Yo vi que, bueno, conecté un poquillo tarde, pero lo que logré ver localmente, cuando instalaste Spark, montaste un clúster, por así decirlo, local. No necesitaste, digamos, que tuviera un Hadoop ni ese tipo de cosas. Eventualmente, este mismo esquema, yo podría evolucionarlo, por ejemplo, a tener servidores aparte, solamente con Spark instalado, sin necesidad de tener un Hadoop. Sí. O sea, te digo, acá la magia, te digo, como les comenté, la magia ocurrió en dos líneas. Todo lo demás fue R común y corriente prácticamente, ¿no? Y la magia que para cambiar esto de local a un clúster es modificando. Tú puedes buscar en la documentación oficial de SparkLear y de Spark cómo conectarte a un máster que esté en Cloudera, que esté donde tú quieras, pero no es necesario. Porque cuando instalamos Spark acá, en la compu, Spark corre sin ningún problema en tu laptop. Y les digo, yo como recomendación personal, les digo, si trabajan en el mundo de Python, en el mundo de R, si ustedes pueden, hagan sus códigos de una vez acá en SparkLear o en PySpark, porque ya que los han creado, escalarlos es tan sencillo como cambiar aquí el master. Entonces, es una gran ventaja crear tu código de una vez en el mundo de Spark para si luego va a escalar, nada más es cambiar una línea de código. Ok, excelente, ¿no? Muchas gracias. Vale, nada, Mauricio. ¿Quién más? Yo tengo una pregunta. En el caso de que uno tenga fuentes heterogéneas de datos, ¿cómo se haría la integración? ¿Cómo? Disculpa, no escuché bien. Que en el caso de que uno tenga fuentes heterogéneas de datos, algunas cosas están en un repositorio, otras en un API, otras en bases de datos relacionales, etc. Uh-huh. No necesariamente de la compañía. ¿Cómo se hace la integración? Bueno, aquí tienes que verlo, o sea, te digo, Spark, yo nada más le mostré Spark para Data Science, pero también Spark tiene su uso para Data Engineering. Comúnmente uno con R no lo hace, sino con Python o con Scala, que tiene un poco más de flexibilidad para conectarse a otras librerías. También con R se puede hacer. Yo nunca lo he hecho con R, pero yo sé que sí se puede hacer. Pero la parte de homogeneizar, o sea, de pasar datos de bases relacionales a todo lo demás, comúnmente uno usa Scoop. No sé si por ahí lo has escuchado. Scoop es un proyecto de Apache también, que te permite pasar datos de bases de datos relacionales a un data lake. Como lo que uno en realidad hace comúnmente es pasar todo lo que va a homogeneizar al data lake como crudo, y después con Spark lo lee, y de ahí lo trabaja, lo manipula, y crea, es como que hace el ETL en Spark, y luego vuelves a escribir a HDFS, y allí lo tienes para que tu data scientist lo use sin ningún problema.
Eso ya escaparía un poco tanto de ciencia de datos, pero es posible hacerlo sin un problema con Spark. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno. Yo mientras tengo otra pregunta, Fabio. Si miramos a código que escribimos en DeepLayer y se está demorando, entonces una de las formas que se puede explorar es tratar de paralelizarlo, por ejemplo, con multi-DeepLayer. Pero si te entiendo bien, te puedes quitar todo ese trabajo de encima conectándote con Spark local, pasando los datos por allá. Correcto. Y delegando toda esa magia y pensar de cómo paralelizar a tu Spark. Es correcto. Y también una librería muy común en R es doParallel, o Parallel, no sé cómo se llama, que te deja paralelizar el entrenamiento. Como uno no lo corre localmente, si quieres darle uso a tu computadora local, puedes hacerlo con Spark sin ningún problema. Como te digo, nada más el cambio, o sea, si ustedes ponen a verse aparte de las funciones que son nuevas, como binarias, cosas así, todo lo demás es en DeepLayer. Y como es un superset completo de DeepLayer, cualquier código de DeepLayer le va aquí a correr sin ningún problema. O sea, nada más con colocar ese tipo de cosas, o sea, pasar tus datos a un data frame de Spark y pegarte a un local de master, vas a tener tu capacidad de correr tu código a todo poder en tu máquina local. Genial. ¿Quién más? Otra pregunta. Yo. Dale, Ronnie, y después Roman. ¿Qué procesos o qué respaldo hay para trabajar con datos de empresas que requieren como privacidad o seguridad? ¿Cómo así? No entiendo. Si tengo datos de bancos o demás que quiero trabajar en Spark, ¿qué se le puede ofrecer a una empresa que sea temerosa de que los datos puedan salir de su empresa? Ah, bueno, te recuerdo que esto, o sea, si tienen miedo de correr Spark local, es el mismo miedo de correr R local, porque Spark es una librería más. Es que corre offline sin ningún problema, o sea, esto es un, o sea, yo aquí les mostré Spark como librería. O sea, ustedes pueden instalar esto en un clúster y es on-premise y nada sale de allí. Comúnmente, cuando uno trabaja con Spark y trabaja con para darle más seguridad a una empresa, el mundo de Cloudera, que es muy común también trabajar con ese mundo, contiene capas de seguridad. Que si Kerberos, que si no sé qué cosas, para data governance, bla, bla, bla. Pero el miedo, o sea, no debería existir un miedo de correr Spark porque es el mismo miedo de correr R, debido a que es una librería más de R. O sea, que no debería darles miedo de poder probarla si es on-premise, porque no sale nada de allí. Roman. Hola, Fabio. Muchas gracias por el webinar. Mi pregunta es que, bueno, no sé si sabes acerca de Microsoft R Open, que supuestamente es como una distribución de Microsoft de R. Ajá. Que te permite utilizar... si tienes múltiples núcleos en una máquina. Entonces, que tú mencionaste que también si usamos Spark local, se puede hacer uso de si tenemos múltiples núcleos. Entonces, no sé si sabes si hay una ganancia sobre... Sí. No, sí. Es que te digo, nunca he probado particularmente, yo nunca he probado ese framework. Lo he escuchado, pero no te podría decir si es más rápido, más lento, lo que sea, porque en realidad no conozco. O sea, lo que te podría decir es que Spark tiene una API muy buena, o sea, y te agrega funcionalidades que no están en el mundo de R, de forma muy fácil de trabajar, así que, digamos, de ese lado es una ventajita. Si lo otro nada más, o sea, te digo, no sé cómo funciona lo que me dijiste al comienzo, pero si te distribuye tu código en tu máquina local, también está bien. Nada más que no conozco las diferencias de performance. Eso no lo manejo. Okay. Sería probándolo, ¿verdad? Sí, probándolo. Tal vez alguien lo hizo, así que internet siempre tiene la respuesta. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Mira, Fabio, con eso llegamos a los 10 minutos. Otra vez, muchísimas gracias por la presentación y por poner el código disponible para gente que quiera jugar con esto. Yo, junto con la grabación de la charla, voy a incluir ese link
Y bueno, esperamos tenerte aquí de invitado otra vez pronto. Y te deseamos un excelente, excelente... Perdón, acaba de activarse el alarma de incendio desde mi casa. Pero nada, bueno, justo a tiempo. A mirar entonces. Vale, chicos. Gracias a todos. Si tienen dudas, por favor, agréguenme por LinkedIn, por Twitter. Ahí estoy siempre a la orden. Bájense los datos, bájense y prueben. No se queden con esto, porque lo que importa aquí es programar todos los días. Entonces, bájense el clon en el repo, trabájenlo, usen datos que no estén allí, y cualquier duda que tengan, nada más me preguntan y con gusto los atiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Franz, por la invitación, Franz. No, con gusto. Chao a todos, gracias por estar, y recuerden, todos los últimos jueves del mes tenemos reunión, y tú corre, Fabio, porque esa alarma suena de verdad. Vale, chao, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.